Hola familia, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos desde Barcelona. Buenas tardes o buenos días, depende de donde estéis. Es un placer estar con todos vosotros para presentaros, hablar o comprender un poco más lo que significa la fiesta o el festival de Huesac o Besac, depende cómo, en qué idioma lo hablemos: en español Besac o Besac y en inglés Huesac. Bueno. Eh, realmente eh, la fiesta de Wesak o Wesak es una de las tres fiestas más importantes del año a nivel espiritual, y esa fiesta viene determinada no solamente en un plano eh, individual, sino en un plano colectivo, porque hay tres fiestas, no solamente una, tres fiestas que arrancan el año espiritual. Y sería como una especie de micro macrocosmos, es decir, nosotros tenemos en nuestro interior lo que llamamos la llamatrina, que son las tres energías que de alguna manera están moviendo nuestro ser a través de nuestra alma y en conexión con el espíritu. Y la llamatrina supone la unión de las tres fuerzas que están en nosotros, que sería como esa partícula o esa semilla de Dios en nosotros, ¿no? La trina es esa llama que está en nuestro corazón, se llama patrón electrónico, y que de alguna manera nos determina las tres capacidades que necesitamos para tener una vida consciente en la Tierra, que son la llama azul, que es el poder en nosotros, el poder o la voluntad, la llama dorada, que sería nuestra sabiduría, y la llama rosa, que sería el, la acción manifestada a través del amor. Bueno, pues estas esas tres llamas tienen el espejo en la Tierra como las tres fiestas que eh, activan a la humanidad o incitan al ser humano a activar esas tres llamas: la llama azul, la llama dorada y la llama rosa. Cada año, cada año hay una, uno de los rayos, una de las llamas que están encargadas de, del planeta para ayudar a los seres humanos a su evolución personal y colectiva. Se le llama a ese maestro o esa maestra, se le llama el espíritu envolvente de la Tierra. Ese espíritu, esa energía, esa conciencia, envuelve a la Tierra, al planeta, para ayudarnos en nuestra evolución. Tanto a nivel eh, jerárquico sería una maestra o un maestro, como a nivel de energía sería un rayo, o una frecuencia. En ese caso, nosotros al tener esas tres llamas en nosotros, el azul, el dorado y el rosa, eh, estamos viviendo una experiencia micro macrocosmos. En nuestro interior está nuestra fuerza de voluntad y nuestro poder, que es el poder de enraizarnos para poder manifestar nuestro espíritu en la tierra a través de nuestra espíritu realidad en donde el alma se manifiesta a través de un cuerpo físico para poder vivir y experimentar en la materia nuestra humanidad consciente, ese es el objetivo. Después tenemos la sabiduría, que es todo aquello que hay en nuestro interior y que tenemos que reconocer y recordar para saber quién somos, qué somos y qué estamos haciendo aquí. Y después tenemos eh, la suma de ese poder, enraizamiento y esa sabiduría es la manifestación de la acción consciente en nosotros a través de nuestro diamante, nuestro ser crístico, nuestra cristicidad de ser cristales vivientes en la tierra, que sería nuestro ser crístico en acción. Esas tres fiestas tienen lugar en las tres lunas llenas que vienen ahora, es decir, el plenilunio de abril, la luna llena de abril, la luna llena de mayo y la luna llena del de, eh, mes de junio, es decir, la luna llena de Aries, la luna llena de Tauro, la luna llena de Géminis. En este caso, comienza con el festival o con la fiesta de la Pascua, que en este, este año coincide la luna llena con el día 6 de abril, coincide justo en jueves santo, y el 6 de abril a las 6.34 de la mañana es cuando eh, se activa esta fiesta de Pascua que rememora la conciencia crística, es decir, la conciencia crística colectiva en la conciencia crística individual como referente pues, a, a este Cristo en acción, al Maestro Jesús, que fue el que manifestó la cristicidad en la tierra y mostró la conciencia crística al mundo, aunque luego estuvo acompañado evidentemente por seres de gran envergadura como María Magdalena, José de Arimatea, etcétera, etcétera. Es decir, el ser crístico es el que inicia este año nuevo con la activación del rayo rosa que sería el Cristo en acción, ya sea masculino o sea femenino. En su fusión, el Cristo fusiona esa boda alquímica con el masculino y el femenino y se muestra esa liberación, a través de la liberación, esta conexión con la naturaleza, esta conexión con nuestro ser, y esta conexión, donde el alma empieza poco a poco a vivir su resurrección, soltando todo lo que le impide, en este caso, emitir o vivir desde una conciencia expandida, desde una conciencia cristalina. Todo eso está opaco, que no es transparente, va poco a poco difuminándose para llegar a ese Cristo en acción, que es el festival o la fiesta de la Pascua. Que sería la primera fiesta, la Festival del Cristo o del Rayo Rosa, que es la acción consciente de un ser creador. El segundo festival es el de Huesac. Y el de Huesac o de Besac es el festival que rememora la conciencia búdica. Es decir, podemos llegar a emitir nuestra iluminación desde dos puntos diferentes: desde la conciencia búdica que es la sabiduría en su máxima expresión en un cuerpo físico que sería la conciencia de buda buda no es un ser sino es una conciencia la conciencia búdica que está por encima de cualquier religión es como el cristo no es ningún ser es un nivel de conciencia la conciencia crística que está por encima de cualquier religión religión o creencia la conciencia búdica eh, celebra su festival la sabiduría nuestra parte del rayo dorado la luna llena de Tauro, en este caso, va a ser este año el 5 de mayo, luna llena, a las 7.34 de la tarde. Es, cae un viernes y cae en el 5 de mayo. Y en esta segunda fiesta eh, hay una, una ceremonia en un valle del Himalaya en donde se celebra el festival de Wesak, que es cuando el Buda de la evolución, el Buda planetario, el que envuelve la conciencia búdica en el planeta, es que nos da capacidad de sabiduría a nivel eh, humano, es que podamos llegar a reconocer y a recordar nuestra esencia. Bueno, pues el Buda planetario desciende en ese valle y en ese valle en forma de ánfora, desciende junto con toda la jerarquía y ahí inaugura un nuevo año para la humanidad. Cada año tiene una, una misión, cada año tiene una energía, esa misión que dice la gran invocación que los maestros conocen y sirven. El año pasado, porque celebramos el Huesac o Besac durante más de 20 años, lo sabéis los que nos acompañáis cada año, el año pasado se inició con el Rayo Dorado, el, la fiesta de Huesac. Y eh, entró como espíritu envolvente de la tierra una maestra ascendida llamada la maestra Shoshi, que, que es el complemento divino de Confucio, y que el, la actividad o el plan a seguir o la energía emitida a la humanidad por el espíritu envolvente de Shoshi era la sabiduría compasiva, es decir, entrar en nuestra esencia, en nuestra sabiduría, por un acto de compasión. Y la compasión dijimos que no era el sentir pena o lástima de alguien, sino era la pasión por comprender al otro, el acto de empatía con el otro. Eso sería lo que ha estado rigiendo desde mayo de 2022 hasta mayo de 2023. En este punto hay un cambio este año, el 5 de mayo, que también es una fecha bastante especial porque coincide con un eclipse, un eclipse lunar. El día 5 de mayo, viernes. El 5 de mayo en, en, en este valle del Himalaya se produce esta gran fiesta donde hay, el Buda vuelve a bajar, vuelve a dar todos los mensajes y coordinación para toda esta energía del plan para la humanidad. Y el, la, la maest el maestro que entra es un maestro de tercer rayo, es un maestro del rayo rosa, del amor en acción. Y es Pablo el Veneciano, junto con Lady Rovena del Tercer Rayo y también junto con Sanat Kumara, están estableciendo el momento del amor y tolerancia para que podamos manifestar el amor en la Tierra a través de un despertar de la conciencia de la humanidad a nivel colectivo y a nivel individual. ¿Qué se espera en este cambio de luna llena? Pues el cierre de ciclos que nos trae también el eclipse del día 20 de abril, cierre de ciclos, ciclos mayores y ciclos menores, para una apertura y un gran cambio a partir del 5 de mayo para toda la humanidad. Esos cambios no van a ser unos cambios eh, que son para todos igual, dependerá de esas leyes de causa y efecto que hemos generado durante estos años para que podamos vivirlo de una forma o de la otra. Los que hayan eh, soltado todo aquello que ya no les sirve, toda esa parte de carga, de eh, deseo, de afán de acumular, bueno, pues lo van a tener más fácil porque en este momento están más libres, más eh, ligeros de peso, para poder comenzar con este nuevo ciclo. Los que realmente eh, les cueste más soltar, pues tendrán que hacer un proceso de metamorfosis para poder soltar todo aquello que ya les impide manifestar su ser humano consciente creador, porque es el año del ser humano consciente creador. Eso en cuanto a la luna llena de, de Tauro, que es el festival de Huesa. Y luego viene en Géminis. En el 4 de junio, a las 3 de la mañana, cae en domingo, entra la fiesta de la buena voluntad. Que si la primera fiesta era el ser crístico consciente manifestado en la tierra, y el segundo, el ser búdico consciente iluminando el interior para soltándolo al exterior con la conciencia crística, el rayo azul entra con la fiesta de la buena voluntad, que es la fiesta de la humanidad. Es decir,. Es el día en que la humanidad tendría que enraizarse, recoger toda esa energía y plasmarla en el plano físico. Es decir, es el momento en que la buena voluntad de la humanidad hará que todo ese plan que los maestros conocen y sirven y que respetan el libre albedrío puede darse en nuestro día a día. Claro, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que la conciencia búdica no tiene nada que ver con el budismo, aunque el budismo parte de las enseñanzas de Buda. La conciencia búdica es llegar a la iluminación por soltar todo aquello que en ti interior ya no te hace falta, que es por eso nos habla Buda, las enseñanzas de Buda nos hablan de las cuatro nobles verdades, que son las eh, que nos explican cómo soltar el sufrimiento. Bien, esas nobles verdades, que son cuatro, hacen que tú vayas soltando todo aquel punto que te está dominando en tu exterior por encima del interior. Es decir, empezar a trabajar por dentro para que lo que hay fuera, el mundo que has creado no te domine, no entres en inercia y no entres en deseo o en necesidad. Por entonces, las cuatro nobles verdades, el que habla, que dan origen a las santas de Buda, van de acuerdo a la noble verdad o el sufrimiento, y ahí el sufrimiento, eh, según palabras del maestro Serafis Bey, nos dice que. El sufrimiento no es nada más que la resistencia al cambio. Bien, si partimos de la base que estamos en un planeta de libre albedrío, en un planeta de tercera dimensión, en donde estamos viviendo y evolucionando a través de la materia, si estamos en un mundo impermanente, es decir, no es permanente, querer aferrarse a todas las cosas tangibles, de forma permanente, es al final invertir en sufrimiento. ¿Por qué? Porque todas las cosas en este plano tienen un ciclo. Y nosotros tenemos que empezar a entender que los ciclos están para nosotros ir subiendo pequeñas octavas de luz para llegar a, una, a pequeñas ascensiones que nos lleven a una ascensión de ir soltando todo aquello que ya no necesitamos. El crear necesidad, nos lleva muchas veces al llegar a sufrir, porque nosotros al crear necesidad y aferrarnos a aquello que de alguna forma creemos que no podemos pasar sin ello, nos lleva a un momento que tenemos que soltar o que entre comillas perdemos, no es nada más que un final de ciclo, nos lleva al sufrimiento, al decaimiento, nos lleva a la depresión, a la tristeza, todo aquello que no es natural en nosotros, porque nosotros de naturaleza somos amor y felicidad, pero a través de la sabiduría, de la sabiduría de ser, con lo cual en Wesak lo que celebramos es que el Buda nos ofrece, la conciencia búdica nos ofrece el desprendimiento para salir del odio, del miedo, de la superstición, de la ignorancia, de el entender que esto es mío, el yo, el mí, todo eso que nos lleva a aferrarnos a algo que lo vamos a perder sí o sí entonces la primera noble verdad es la del sufrimiento que nos habla buda después la segunda noble verdad es el origen o causa del sufrimiento el final es cuando sabes el origen del sufrimiento y entiendes lo que es el sufrimiento es el fin del sufrimiento por un acto de soltar y luego el, la cuarta noble verdad es el camino que te conduce a todos al cese de todos los sufrimientos que sería el camino de eh, la cuarta verdad que nos llevaría a lo que llama Buda el sendero, el sendero octuple, o sea, los ocho senderos que te llevan a la conciencia búdica, te llevan a tu conciencia de ser. Los ocho senderos de Buda y las ocho bienaventuranzas de Jesús son la, la misma eh, enseñanza, una dada por el rayo dorado, Buda, la conciencia búdica, y el otro lado por la conciencia crística, en este caso de Siddhartha Gautama o del de Maestro Jesús. Entonces, el noble camino óctuple evita los extremos, es decir, evita la polaridad. Y entonces, poco a poco, en la, consiste en la comprensión, consiste en la tolerancia, consiste en la compasión consiste en el pensamiento correcto, en el habla correcta, en la acción correcta, en, la, en el medio de vida correcto, a través de atención, concentración y toma de conciencia. Entonces, cuando hablamos de energía búdica o energía crística, es un campo de energía que nos lleva a que podamos nosotros, en esta encarnación, asumir que nosotros somos luz y amor. Somos portadores de la energía de Cristo y de la energía de Buda a través de nuestra llama trina. Y a través de la llama trina, de la energía de Cristo y de la energía de Buda, nosotros podemos empezar poco a poco a alimentar lo que se llama nuestro concepto inmaculado, que es el grado de pureza que hay en nuestro corazón, o que mejor dicho, el grado de pureza que somos capaces de manifestar en nuestro corazón a través de un acto de conciencia, la conciencia búdica, y un acto de manifestación del amor, que es la conciencia crística. Por eso, la, las dos frases que definen a la conciencia crística son yo soy la resurrección y la vida, es decir, la, el yo soy cámbialo por la conciencia crística, la conciencia crística es la resurrección y la vida, es decir, yo resucito, suelto el sufrimiento y empiezo a vivir una vida eh, de una manera más clara, más atenta, con más discernimiento y dejar de sobrevivir para poder vivir conscientemente y de otra la otra es la verdad os va a hacer libres, esa libertad es soltar todo aquello que nosotros entendemos como algo permanente en nosotros y que no es verdad. Eso nos llevará al sufrimiento, porque el sufrimiento es símbolo de ignorancia. Y la ignorancia es símbolo de darle fuerza al miedo, a la división, a la extorsión, a la manipulación, a la envidia, al odio, a la ira, etcétera, etcétera. Entonces, la conciencia crística que manifestó Jesús hace dos mil años y Buda hace más o menos dos mil seiscientos años, lo que está haciendo es que quiere nacer en la tierra... Es una conciencia de amor y de unidad en el caso de la conciencia crística y de sabiduría y comprensión en el caso de la conciencia búdica, para que nosotros lo podamos sentir y experimentar en la vida diaria. Es el objetivo de este ciclo que empieza, que podamos manifestar nuestra sabiduría y nuestro amor en la vida cotidiana. Pero para ello tenemos que enraizar, acordaros de la raya azul de la fiesta de la humanidad. La humanidad tiene que poner los pies en el suelo, tiene que enraizarse, tiene que conectar con la tierra, tiene que volver el contacto con la tierra para que la energía fluya a través de nuestros pies, a través de nuestras raíces, y podamos conectar con esa madre tierra, con ese espíritu de Gaia que está ofreciéndonos a través de sus reinos y sus elementos, los, los, eh, las pautas, para que el caldo de cultivo, para que podamos manifestar. La conciencia crística y la sabiduría búdica en la tierra. Pero, ¿qué ocurre? Nuestra conciencia está atrapada en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y entonces empezamos a querer solucionar los problemas, las, eh, nuestros desengaños, necesidades a través de nuestra mente. Y el ser humano está preparado para y diseñado para conectar y complementarse con la naturaleza, con la tierra, a través del corazón. Es el momento ahora, es el momento de que empecemos y aprovechar este esta último coletazo del rayo dorado y estos primeros días que van a venir del rayo rosa para conectarlos con la naturaleza, para conectarlos con nuestra propia naturaleza para conectarnos con nuestro interior a través de nuestro agua, nuestro aire, nuestro agua, nuestro fuego y nuestra tierra, y empecemos poco a poco a complementarnos con ella. Nuestro diseño humano está preparado, es un, es un ordenador que está preparado para este momento, pero tenemos que hacer que nuestra alma despierte a nuestra conciencia. Que nuestra conciencia no se confunda con nuestra mente racional. Que la mente racional no apague el fuego del espíritu y no apague el fuego de nuestro corazón. Y esto solamente lo podremos lograr nosotros si cada día empezamos poco a poco a querer mostrar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Da igual lo que haya pasado. Da igual lo que hayas hecho. Da igual donde estés. Este es el momento único y repetible si tú quieres si tú te lo permites entonces es el momento de saludar a nuestra madre tierra sentir la esencia que ella lleva y que te lleva hacia hacia ella es decir que de alguna manera sientas la grandeza y la belleza interior que tienes a través de reconocer la grandeza y la belleza interior de la madre tierra y sus reinos la creación te está esperando y la creación quiere decir la creación que hay como espejo en la madre tierra y la acción de crear que tienes en tu interior. Tú eres un ser humano y un ser humano es mucho más de lo que te han contado. Un ser humano creador consciente. Es el momento del ser humano creador consciente. Y este momento, el momento del rayo rosa, el momento de la manifestación de la acción consciente en la tierra, va a comenzar dentro de 31 días. ¿Vas a aprovecharlo? Pregunto, ¿vas a aprovechar ese momento? ¿Vamos a aprovechar ese momento como humanidad? Porque somos la humanidad consciente que llegó para quedarse ya, porque ya es el momento de que actuemos desde una responsabilidad consciente. Y cuando hablo de responsabilidad consciente, no estoy hablando de una carga, estoy hablando de la habilidad para responder delante de lo que tienes que responder como alma consciente y como espíritu encarnado en la tierra. Desde ahí es la llamada, es el momento. Deja ya la lucha, deja la supervivencia, deja el miedo que provoca más miedo. Siente, siéntelo, siéntete. Empieza a elevar, siente tu naturaleza en ti, empieza a elevar tus emociones para que se activen tus sentimientos. Y los sentimientos, esa parte más noble, que hace que el corazón se expanda, se expanda, se abra y tengas ya la mente al servicio del corazón. Pero no, no son palabras, tienen que ser hechos, tienen que ser en el día a día. Fíjate en el mundo que has creado. ¿Qué mundo, que has, ¿qué mundo has creado? El mundo, no estoy hablando del planeta. Planeta Tierra, el mundo, lo que te rodea, lo más cercano. ¿Estás de acuerdo con el mundo que has creado? Porque no podemos cambiar el mundo que vive dentro de la Tierra, porque hay muchos mundos dentro del planeta, si no cambiamos nuestro mundo interior a través del rayo dorado, nuestro Buda interno, y si no cambiamos la manifestación consciente del amor en la Tierra a través de tu diseño humano, que es ese aparato que está aquí para emitir el amor que hay dentro de ti y la luz que vive en ti. Entonces, desde ahí, si no entendemos que nosotros de natural somos luz, somos amor y somos felicidad, nos pasaremos la vida buscando la luz, buscando el amor y buscando la felicidad. Y lo que eres no se busca, lo que eres se encuentra dentro de ti. Entonces, si estás buscando la luz fuera, vas a fracasar. Si estás buscando el amor fuera, vas a fracasar. Si estás buscando la felicidad fuera, vas a fracasar, porque están en ti. Y tú no puedes buscar lo que ya tienes. Solamente tienes que recordar, tienes que centrarte, tienes que discernir, tienes que emitir ese amor, emitir esa luz y emitir esa felicidad ahora que están en ti. Que siempre estuvieron ahí. Pero claro, la conciencia global, cada vez está más dominada por el miedo, la ansiedad y el pánico. Entonces, la mente no es el camino. El camino es la conciencia, la sabiduría que te lleva a manifestar el amor que eres y que siempre has sido. Si te pasas la vida pensando cuál es mi misión de vida, cuál es el próximo paso a seguir sin sentirlo, entonces empezarás poco a poco a vivir tu mundo en círculos y terminarás un círculo y abrirás otro y será exactamente igual que el anterior. Deja de pensar, deja de pensar y siente, siente, atrévete a ser tú, atrévete a ser tú, pase lo que pase, ¿qué más da? Atrévete, atrévete y verás que lo que tú pensabas que iba a pasar no ocurre y ocurren cosas maravillosas que ni pensabas que iban a pasar porque la mente no puede imaginar la alquimia del corazón. Sal de tu cabeza, sal de tu cabeza, entra, integra. En vez de tantos datos, tanta información, tantas prácticas, entra en tu interior, entra en tu corazón, entra en ti y deja que fluya tu sabiduría. Ahí dentro está. No tienes que buscarla en ningún lugar. Entra y deja que tu sabiduría, a través de una acción de poder, encuentre tu semilla crística, a través del despertar búdico que hay en ti. Y cuando busques la luz dentro, esa luz va a empezar a emitir conscientemente a través de ti, por y para ti. Y cuando busques, cuando encuentres el amor que hay en ti, el amor que es bondad, belleza y verdad, entonces la emitirás como si fueras un diamante, un cristal, que esa es la conciencia crística, el ser un cristal totalmente transparente. Pero para eso tenemos que pasar del pensamiento al sentimiento. Pero no tengas miedo, no pasa nada, no te asustes. Es el momento de ir hacia adentro, es el momento de encontrar esa paz que estás buscando fuera que es la resultante de tu poder, de tu sabiduría, de tus acciones conscientes. Esa paz que es un tesoro que está dentro de ti. Esa paz que realmente encontrarás cuando dejes de buscar fuera. Para abrir tu corazón que te aporta sensibilidad y empatía, necesitas ir poco a poco aceptándote a, a ti mismo. Ir más allá de la supervivencia, inténtalo. Pero no lo descartes. No dejes que caiga este mensaje en un saco roto. Por lo menos inténtalo. No juegues al creer o no creer. Juega al crear. Intenta crear. Y intenta, poco a poco, ir creciendo un poco más en tu sensibilidad. Pregúntate, ¿cómo estás manejando las emociones? ¿Cómo las manejas? A través del ego, a través de la razón, a través de la supraconciencia, a través del discernimiento, a través de la mente clara. Ten la fuerza, la valentía de sentir cuál es tu carga emocional ahora. ¿Qué es lo que te limita? Toma conciencia de esos miedos. Para soltarlos. Inténtalo. Estamos ahora en un momento en que es favorable todo eso, ese, ese discernimiento, esa forma de soltar, esa forma de relajarte, decir, ¡ah, oh, por fin! Dejo de ser aquello que no quería ser o que querían que fuera y ahora voy a ser. Es el momento del alma en manifestación del ser humano. Ya rompe las expectativas. Cuando escuches el llamado interno es cuando vuelves a tu punto cero, a tu punto de armonía. Y de alguna manera no tengas miedo a estar solo, no tengas miedo o sola, no tengas miedo a ser rechazado, rechazada, a ser negado o negada. Sal de la conciencia de masas. Sal de esa conciencia por el bien de las masas. Sal de esa conciencia para que tú empieces a estar activo tú y conectar poco a poco. Salta ya de ahí. Ya, salta sin saber siquiera dónde vas. Porque ¿dónde vas? Sin encontrarte. Acércate más a tu alma poco a poco para conectar con tu espíritu y tu esencia y ahí verás cómo todo cambia. Pero claro, para eso hace falta <coughs> perdón, las virtudes que entroncan el rayo rosa con el rayo dorado. Y para eso tenemos que entrar en nuestra voluntad divina, en nuestro coraje, en nuestra perseverancia, en nuestra tolerancia, en nuestra empatía. Tolerancia sería la gran palabra de este año que comienza dentro de 31 días. Tolerancia sería la gran palabra que nos llevaría con letras doradas a tolerar que realmente los demás no son como nosotros, que somos únicos e irrepetibles, que hay muchas perspectivas distintas y que todas son válidas, que hay muchas formas de ver la vida y que todas son válidas, que hay muchos niveles de conciencia y todos son válidos. Desde ahí, desde el coraje desde la perseverancia, desde la tolerancia, desde la empatía. Pero hay un punto para este año. Cree profundamente en ti. Recuerda quién eres. Recuerda que no estás solo por mucho que quieras. Porque este es un periodo de transición en la Tierra. Hay un movimiento en marcha que lo puedes estar viendo o no, que te va a ayudar y apoyar pero falta que tú des el permiso, falta que tú te atrevas a hacer aquello que a lo mejor los demás no se atreven a hacer, o a decir aquello que los demás no se atreven a decir, pero atrévete, hazlo, atrévete a ser tú, da igual lo que opinen, siempre habrá críticas, juicios, condenas, ¿qué más da? Tú sabes que el juicio, la crítica y la condena, Siempre están juzgando, criticando y condenando a aquel que emite la crítica. Es un espejo. Ábrete. No tengas miedo al que dirán. Sal de ahí. Porque cada vez somos más que nos unimos a través de la conciencia del corazón. Empieza poco a poco a sentir un deseo de aligerar tu cuerpo físico, mental y emocional. Una alegría interior, sin tener que luchar entre el vecino, entre la persona que aparentemente nos perjudica, sin tener que luchar contra eso, sin competencia constante que nos hace ser agresivos o estar totalmente hundidos. Hay un deseo de conexión entre los humanos, un deseo de que empecemos a mirarnos a los ojos con limpieza, que nos podamos abrazar sin el que dirán, que nos podamos complementar, que nos podamos entender, que podamos compartir como humanos, como humanos conscientes en nuestra pureza, que podamos realmente escuchar a los demás con tolerancia y con compasión, en empatía, dejar de oír y empezar a escuchar dejar de mirar y empezar a ver. El campo de energía crístico y búdico, que cada vez es más fuerte, está provocando un choque, un choque en el mundo dual. Y es la conciencia del ego la que se aferra al control, la que se aferra a la materia y no quiere dejar que el aspecto único y creativo del ser humano, que es la energía del alma y del espíritu, fluya libremente. Por eso la verdad nos va a hacer libres. Pero ¿qué verdad? ¿La verdad que crea creencias? ¿O la verdad que crea seres creadores? Esta es la clave. La llegada de la energía del Cristo a la tierra o del Buda a la tierra aún encuentra resistencia, porque aún está, está basada en el miedo nuestra conciencia nace de la base sobre la conciencia individual de las personas, no a través de grandes grupos o religiones o jerarquías. Cada persona es la que está haciendo que cada vez menos la conciencia búdica, la conciencia crística encuentre resistencia. Es nosotros, cada uno, sí, tú, 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 ¿qué vas a hacer para tener menos resistencia en ti? Y eso se revierte a nivel, a nivel colectivo. Entonces, que el ser humano empiece a recibir y a aceptar su libertad. Su libertad, no el libertinaje, su libertad consciente. Y el paso es que tú puedas dirigirte o dirigir tus pasos desde la conciencia del corazón. A través de personas que desde la libertad eligen un camino diferente. Sin miedo a ser criticadas, juzgadas, condenadas, da igual. Una forma diferente de pensar y sentir. Pero el sentir está prevaleciendo al pensar. Y para ello tienes que descubrirte. Para ello tienes que reactivarte. Para ello tienes que complementarte. ¿Dónde está esa capacidad de crear? ¿Dónde está tu niño o niña interior que está ahí? Esperando a salir entre rejas. Piensa en ello. Piensa en tu niño interior. Piénsalo. Activa de nuevo tu inocencia. Actívala. Porque si la activas, verás un futuro distinto al que tú piensas. Porque al pensar, matas la inocencia, matas la confianza, matas la tolerancia, matas la compasión, matas la empatía. En tu niño interior, o tu niña interior, la inocencia y la tolerancia y la confianza te devuelven a tu alma camino el camino del espíritu tu alma tiene que volver a conectar con tu espíritu y ese espíritu tiene que conectar con tu personalidad entonces haz un reencuentro con tu niño interior atrévete a que la inocencia vuelva a ser un estandarte en tu vida, la inocencia que recuerda, que es la capacidad de sorprenderte por la vida cada segundo, porque es una vida impermanente y un segundo único y repetible. Por eso siéntete reflejado, recuerda cuando no tenías el miedo del adulto y la valentía del niño. Da igual lo que ocurriera después, pero ya la habías vivido. Eso es lo que te falta. Eso es lo que nos falta. Mira si puedes darle a ese niño o niña interior un poco más de espacio. Hemos esperado mucho tiempo a este momento. Nos sentimos muchas veces agotados, amargados, sin salida. Vamos por favor a salir de ahí. Volvamos a confiar en la vida. En la vida de verdad. Porque esto no es el final. Estás preocupado por la transición, por la transformación. Pero no te preocupes, si la vida es transformación, es transición constante la vida en la tierra. Suelta todo eso. Sal de este cansancio, del tedio, del aburrimiento, de la inercia, del aburrimiento, de, del hastío. Sal de ahí. Establece contacto con la tierra. Vuelve a sentir tu interior, tu pureza, tus ganas de vivir. Sal de aquí, sal de aquí, sal de tu mente. Entra, confía en tus sentimientos. Recuerda que hay un conocimiento, hay una sabiduría tan profunda en ti y esa no viene de la mente. En tu semilla crística está la sabiduría, está tu poder, está ese amor intacto ahí en acción que hay que ponerlo en acción. Ya tienes la conciencia de unidad en ti. Ahora tienes que transformarla y tienes que darle poder. Pero para ello es imprescindible que creas en ti. Y no te dejes distraer por los miedos, por la apariencia, por el que dirán, por las amenazas, por la manipulación. Todo eso ya pasó. Ya no va contigo. Llegó el momento de manifestar nuestra humanidad creadora consciente. Este es el punto de partida para poder mostrar nuestra esencia a través de nuestra presencia. Ahora, en este plano de la tercera dimensión, es el momento. Es el momento de poner en marcha nuestra creatividad que va a aportar a nuestro mundo y al planeta la luz, la verdad y el amor para hacer vibrar y vibrar nosotros también a través de esta hermosa era de Acuario que ya llegó para quedarse. Dentro de 31 días comienza el año de la manifestación creadora consciente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Vas a aprovechar la corriente o vas a ir en contra de la corriente? Reflexionalo cuando termine esta pequeña charla. El día 5 de mayo, la sabiduría compasiva de la maestra Shoshi cede el paso al amor, a la tolerancia en su acción consciente. Intenta poner tu grano de arena. Cada uno de nosotros no somos importantes, somos esenciales para el resto, para la comunidad, para nuestro día a día, para nuestra complementariedad con los demás. Somos únicos y repetibles, sí, pero completamente absurdos solos. Y necesitamos de cada alma, de cada corazón, de cada latido, de cada respiración. Necesitamos de cada ser humano que está encarnado. Necesitamos que esa masa crítica que la humanidad está pidiendo y que se consiguió en número hace años, sea consistente, esté más, entrega, más entregada, sea más consciente. Y para ello necesitamos seres humanos activos, conscientes, creadores, que se atrevan a equivocarse, que se atrevan a ser ellos, que se atrevan a manifestar su luz, su amor, su sabiduría que está dentro para que podamos empezar poco a poco a entrar en nuestra paz interna y podamos conseguir poco a poco esa paz al exterior. En ese punto tenemos que entender y comprender lo que significa vivir en la tierra. Vivir en la tierra no es venir aquí a vivir una existencia y empezar poco a poco a consumir de una forma desenfrenada a través de una zona de confort que ya nos va bien, aferrándonos a cualquier cosa para no padecer carencia o para no padecer esa falta de liquidez o ese deseo exacerbado o ese no manejar bien las emociones que nos llevan a las adicciones de cualquier tipo. No hemos venido a eso, de eso se aprende. Pero no hemos venido a eso. Tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Para qué hemos venido? No te preguntes el porqué de la vida. Pregúntate el para qué. Porque el para qué es más profundo que el por qué. Estamos acostumbrados a preguntarnos el porqué de las cosas. Pero el para qué es mucho más profundo. Es la esencia, es el origen. Estamos aquí en un gran plan que está llegando a su fin. No mañana, pero llegando a su fin. Y estamos aquí. Nos han dado una oportunidad de estar encarnados para vivir la experiencia. Da igual si no vas a vivir la ascensión planetaria del planeta cuando suba a quinta dimensión. Da igual pero has participado en un proceso de ascensión en el que la tierra empieza poco a poco a emitir su frecuencia más elevada. Y eso es suficiente. Es como aquel, aquella persona que planta en, una, en un terreno árido, en un terreno en donde no hay nada, semillas. Semillas de cebollas, por ejemplo. Sabiendo que nunca las verá del todo crecidas, sabiendo que nunca le darán sombra, pero los que vienen detrás se van a beneficiar de la acción de ese labrador que sabe que plantando esa semilla él no va a gozar de esas secuoyas, de ese bosque. Pero los que vienen detrás sí, nuestros descendientes, tenemos que dejar poco a poco un mundo mejor, y hablo del mundo, de nuestro mundo, mejor que el que dejaron nuestros ancestros, para los que vengan detrás puedan vivir la experiencia de esa ascensión que nosotros aprovechamos en sus inicios en este proceso. Desde ahí es donde tenemos que empezar a vivir desde el corazón desde el corazón, para poder poner en marcha el encuentro con nuestro corazón. Y ese encuentro con el corazón hay que vivirlo de la forma que quieras, de la forma que sientas, pero haciendo algo para poder vivir la experiencia. Nosotros, en esta nueva aula virtual que hemos creado, esta sala virtual para el alma, los tres talleres que estamos emitiendo, son para dar herramientas y conciencia para este momento actual. Todos los viajes que hacemos son dedicados a ese momento, a ese punto. Por eso este viaje que vamos a hacer ahora en la fiesta de Huesac, el día 5 de mayo, vamos a iniciarlo en Lourdes, del 5 al 18 de mayo. El 5 de mayo en Lourdes, ¿por qué? Porque ahí en Lourdes es donde se encuentra... Un cristal arturiano que se colocó el 11 de septiembre del año 2009 a las 11 y 11 de la mañana con un grupo bastante numeroso y se colocó enfrente de Lourdes, donde está el Pic de Jouer. Ahí se colocó un cristal, una réplica de un cristal, del cristal arturiano de Montserrat, que es el cristal que vibra en la conciencia crística del femenino divino. Y ahí se inicia a través del rayo rosa. La activación de la conciencia crística del femenino divino. Por eso es ahí donde vamos a iniciar nosotros ese día, ese día 5 de mayo, nuestro viaje que vamos a vibrar, el viaje vibrando con la conciencia del corazón y vamos a ir también al cuarto chakra de la Tierra, el chakra del corazón de la Tierra, que se encuentra en Glastonbury y Stonehenge, haciendo este viaje de una semana por el sur de Inglaterra y una semana por el sur de Francia, celebrando este momento celebrando la apertura de este nuevo año, en conexión con el cuarto chakra, con el chakra corazón de la Tierra, que se encuentra en el clastón y con este cristal crístico arturiano, que se colocó el 11 de septiembre del, 2000, del 2009 a las 11 y 11 en Pic de Joué, donde vamos nosotros a subir por el teleférico para poder hacer esta ceremonia, para iniciar el viaje, en un lugar muy emblemático del Pic de Joué, que es el Mirador, y ahí, desde ahí haremos una ceremonia de activación dentro de 31 días que comienza el año de la manifestación creadora consciente ¿por qué? porque allí se encuentra y se reconecta con, el, con la sabiduría esenia druídica y celta que tanto una como otra como una, una, cualquiera de las tres están colaborando para el gran plan que los maestros conocen y sirven desde el el prisma esenio, donde vamos luego a continuar con el monte Burgarak, O el druídico, donde estaremos en Eiburi, o en Stonehenge. Y el celta, donde estaremos también en el Chalice Well. Es decir, da igual cómo lo hagas, da igual dónde estés, da igual lo que hagas, da igual lo que viajes. Ponte en marcha para hacer vibrar tu corazón. Pongámonos en marcha para hacer vibrar nuestro corazón y entrar en plena simbiosis y reverberación con el corazón de la madre tierra. Da igual lo que hagas, pero hazlo, haz algo. Porque recuerda, y con esto acabo, el amor nos une. Y el amor nos une esta vez a través de la tolerancia. Por eso deja que los demás se manifiesten desde su ser y su sentir. Deja los que los demás se manifiesten. Entra en compasión y tolerancia por los demás. Porque recuerda durante todo este año esta gran frase Somos la humanidad consciente que llegó para quedarse. Somos la humanidad consciente que llegó para quedarse. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Espero que haya sacudido tu encarnación. Y simplemente te recuerdo, ponte en marcha para hacer vibrar tu corazón y entrar en simbiosis y reverberación con el corazón de la Madre Tierra. Gracias por estar ahí. Bendiciones para todos. Os veo mañana en la Semana Seña, los que hayáis venido a Madrid para la Semana Seña. Y os veo en la fiesta de Huesac, el 5 de mayo aquellos que hayáis sentido la llamada en vuestros corazones. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por escucharme, gracias a cada uno de vosotros por estar ahí presentes, a todos los que vais a escuchar este mensaje en el tiempo y a mi equipo España Novaterra por su dedicación, su entrega a esta parte del plan que comienza ya en 31 días. Que tengáis un feliz año, una feliz fiesta de Wesac también la feliz fiesta de la Pascua y también una feliz fiesta de la buena voluntad el 4 de junio. Buenas noches, buenas tardes o buenos días en cualquier parte del mundo que estéis. Bendiciones y hasta siempre. Chao, os amo, muchas gracias.